stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? Esto empezó el 22 de enero del 2013, que por la mañana se firmó un convenio para 2 años y por la tarde la empresa dijo que cerraba nuestra fábrica. Coca-Cola ha tenido 900 millones de beneficios y nos deja en la calle a más de 3.000 personas en el Estado español. Cerraba la fábrica de Fuenlabrada, que es la fábrica a la que pertenecemos nosotros, que es la más productiva de España y la segunda más productiva de Europa. Cuando Madrid es la región de Europa que más Coca-Cola consume per cápita, no tenía ningún sentido. Dijeron en su momento que el cierre de las 4 fábricas de España era para ahorrarse 50 millones de euros de beneficio. Pero resulta que ahora con la implantación de la nueva botella de Coca-Cola en el territorio nacional se van a gastar 50 millones de euros. ¿Qué beneficio es ese? ¿Qué ahorro es ese? Era un ERE ilegal. Realmente, cuando una empresa gana tantos millones de euros de beneficios, no puede echar a la calle de la noche a la mañana a los trabajadores cuando hemos dado toda nuestra vida en esta empresa, en nuestros puestos de trabajo. Empezamos a organizarnos, empezamos una lucha que llevamos actualmente 17 meses de lucha. Hemos ganado 4 sentencias judiciales. Coca-Cola no ha hecho más que pagar a los medios de comunicación para vender a la opinión pública que nosotros éramos unos vándalos, que lo único que queríamos era unas cosas irreales, y nosotros lo único que queremos es trabajar. Un puesto de trabajo digno, y Coca-Cola lo único que nos ha hecho es humillarnos, maltratarnos psicológicamente, humillarnos, y nosotros hemos dicho que no, que nosotros no nos humilla a nadie, que nosotros lo único que queremos es defender nuestro puesto de trabajo, y el lema nuestro desde el principio ha sido que el puesto de trabajo no se vende, se defiende. Ellos desde el día que les despidieron están viviendo en el campamento. El campamento es una caseta en la puerta de la fábrica en la que llevan 17 meses. Entonces, bueno, pues las familias, aparte de los trabajadores, pues lo estamos sufriendo porque no les vemos. Nuestros hijos, si les quieren ver, tienen que ir al campamento el fin de semana. Allí tienen sus juguetes, tienen sus juegos para que ellos no noten realmente lo que está pasando, pero esto parece que quedan unos meses más de lucha y ahí van a seguir viviendo, hacen turnos de 8 horas en la fábrica como hacían, los mismos turnos que hacían en su trabajo, se turnan mañana, tarde y noche, con lo cual están las 24 horas y por eso la fábrica de las 4 que cerraron, la de Fuenlabrada, la planta de Fuenlabrada, es la única que no está desmantelada. Los que hemos dado la guerra somos 236 trabajadores de la fábrica de Madrid, somos los que hemos dado guerra en toda España, defendiendo el trabajo de 3.000 personas. Y ahora se van a beneficiar de nuestra lucha casi 1.000 personas. La dueña de Coca-Cola en España y su director general están denunciados y se le pide pena de cárcel por vulnerar el derecho fundamental de huelga. Eso es una cosa muy importante porque puede crear precedentes en el Estado español. Hemos sufrido acosos y malos tratos. A nosotros nos ha pegado la policía por defender nuestro puesto de trabajo. Hemos tenido 4 heridos. El día 15 de enero en la fábrica, o sea, la empresa intentó entrar en la fábrica para desmantelar, entonces pidió un dispositivo policial descomunal. Había más policías que trabajadores. No lo conseguimos y entonces la policía cargó contra nosotros indiscriminadamente. Entonces las mujeres, las personas más mayores, pues lo sufrimos muy duramente. Yo me rompí una pierna ese día, estoy en rehabilitación todavía después de 6 meses. Hemos ganado en la Audiencia Nacional, hemos ganado en el Supremo y obligan a Coca-Cola a remitirnos a nuestro puesto de trabajo en las mismas condiciones, es decir, una fábrica productiva. El Supremo, la sentencia salió hace un mes y Coca-Cola quiere abrir la fábrica como almacén, no como centro productivo. Nos han ofrecido mucho dinero y no queremos dinero, queremos trabajar. ¿Qué podemos hacer en solidaridad con tu lucha? Apoyar el boicot.
promovemos la solidaridad, que sean solidarios con nosotros, no consumiendo productos Coca-Cola, porque la única forma que nosotros tenemos de luchar contra la marca es haciéndoles daño con el dinero. Estamos en contacto con, con una asociación en Estados Unidos que se llama Killer Coke, Doc.org, que destapa toda la brutalidad de Coca-Cola alrededor del mundo, desde el asesinato de sindicalistas en Colombia, desde en El Salvador, quitar los acuíferos a los indígenas y a la gente de allí, que están dejando a más de 30.000 personas sin agua, desde la India, que están haciendo lo mismo, que quitan los acuíferos y quitan el agua a las personas que viven allí, por lo tanto, están mandándoles a la miseria. Estas potencias mundiales como Coca-Cola, lo único que hacen es con dinero pagar a los políticos de allí y avasallar a las personas y ciudadanos de esos países. Por eso lo que pedimos es el boicot solidario, que nadie consuma Coca-Cola, que no se puede permitir que multinacionales como Coca-Cola ganen miles y miles de millones a costa de sus trabajadores.